Nos cerraron el bar del hotel, pero no es su cuarto, no. Así que aquí vamos a seguir la fiesta hasta el amanecer. Lo importante es el chupe, y este aquí está. Está haciendo algo de frío. Voy a cerrar las ventanas porque a mí si me pega el aire, uy, se me sube la jarra. Y yo lo que quiero es seguir la fiesta. Así que ¡sayonara! Oigan, ¿quieren probar algo de poca? No, Joaquín, nosotros no le entramos a las drogas. No son drogas, Damiana. Es solo algo que nos va a poner mejor. Son poppers. Y nos van a poner a todo dar. En el mismísimo cielo de la diversión. Pues yo creo que lo deberíamos probar. Así nos ponemos en mejor tono. Para ponernos el mejor tono, traemos el vodka. Así que no, yo no quiero. Ni yo. Ustedes se lo pierden. Nosotros sí le vamos a dar el jalón. ¡Nena, a bailar! Se me olvidó cerrar el frasquito y la habitación ya se impregnó con el olor. Ay, no se hagan que no les está gustando lo que están sintiendo. Pues a mí la verdad, de maravilla. Me están poniendo por así muy bien. Me está dando mucho calor. Ay, Melissa. A mí también me está dando mucho calor. ¡Oye, ya déjala! Ay, tranquila, Irina. Para ti también tengo. ¡Ya déjala! Ahora entiendo por qué querías que nos metiéramos los poppers. Para acostarte con nosotras, ¿verdad? ¡Éntrale, Damiana! Mira, huélelo tantito. Vas a ver que te va a gustar. ¡Que no! ¡No quiero! ¡Hazte! ¡Hazte, pero ya que te voy a dar un buen golpe! ¡Ya tapa ese bote! ¡Ya tápalo! Joaquín, despierta, párate, ándale. Chale, Damiana, déjanos seguir durmiendo. ¿Qué dormir ni qué nada? Vayan a hacer sus maletas, que ya nos vamos. Órale, no se hagan guajes, que ya. Órale, no se querían salir ayer, ¿verdad? Órale, ya párense. Nos va a dejar el camión. Ya, lárguense, lárguense, adiós. Ay, no. Melissa, ya levántate, que es muy tarde. Melissa, despierta. ¡Nos va a dejar el camión! ¡Ay, me duele mucho la cabeza! Ay, y a mí también, pero hay que empacar, porque tenemos que irnos, y si no, nos va a dejar el camión. Y todavía hay que desayunar. Pero van a ver que con el desayuno nos vamos a sentir mejor. Fue muchísimo el vodka que tomamos anoche. Sería raro que no nos duela la cabeza. Ay, ¿no habrán sido los poppers? Ay, me gustó lo que me hicieron sentir. Ya déjate de cosas, Melissa. O si no, yo me voy a convertir en tu dolor de cabeza, pero más fuerte. ¡Ya! ¡Vete a bañar! ¡Oye! ¿Papá? ¿Qué haces aquí? La misma sorpresa me llevé yo al volver de mi viaje de trabajo y enterarme que tu madre te dio permiso de irte a ese viaje de tu escuela. Justo. Nuestra hija tiene buenas calificaciones. Acompañó una maestra. Como si no supiéramos que los jóvenes se las arreglan para engañar a los chaperones y hacer lo que se les pega la gana. De verdad no hicimos nada malo. Pues más te vale, Damiana. No quiero saber que te descarrilas, porque yo mismo me encargo de regresarte al redil. Justo. Por favor. Podemos confiar en Damiana. Ella nos ha demostrado que es responsable. Por favor. Ve a dejar tus cosas y bajas a cenar. Sí, papá. Ya llegué, ma.
Hoy no sabes lo bien que me la pasé. ¡Ah, qué bueno! Déjame que te cuente todo lo que hicimos en el viaje, ¿sí? No, es que no me importa lo que hayas hecho. Ya estás aquí, ¿no? ¿Te gustó tu viajecito? Sí, ma. Ah, bueno, entonces déjame trabajar para seguírtelos pagando. No sabes lo contenta que estoy. Te extrañé mucho el fin de semana. Me sentí tan sola. Y estaba muy preocupada porque te hubiera pasado algo. Ay, abuelita, no tenías por qué preocuparte. Íbamos un buen de chavos y una maestra con nosotros. Sí, ya lo sé. Además, tus papás te cuidan desde el cielo y estarían felices de verte convertida en toda una señorita. Yo también estaría feliz si ellos estuvieran aquí conmigo. Mira, ven, hice chocolate y tengo unas conchas para cenar mientras me cuentas todo, ¿sí? Sergio, mi amor. Hola, ¿cómo se la pasaron en el viaje, amor? ¡Ay, increíble! ¡Uf, un muy buen viaje! Sí que sí. ¿Sí? Pensé que te ibas a pasar un poco más deprimida. Ay, claro que te extrañé. Pero pues ustedes no pudieron acompañarnos, porque el viaje solo era para tercero A y ustedes van en el B. Bueno, pues ahora voy a aprovechar todo el tiempo que no tuve. ¡Ay! Oye, ¿y tú me extrañaste? Ay, claro que te extrañé. Y te mentiría si te dijera que no me divertí, pero todo con medida. Aunque sí me hubiera gustado que vinieras con nosotros al viaje. Ay, pues a mí también. Pero en nuestro salón no nos pudimos organizar como ustedes. Nosotros vamos a hacer muchas fiestas, así que no se preocupen. Porque de que nos despedimos súper de la secundaria, nos despedimos súper, ¿verdad? Claro, porque te amo, Damiana. Yo a ti, Eva. Lo bueno que mi mamá me deja sola y así afortunadamente la puedo pasar contigo. ¡Ah! Oye, ¿traes condones? Yo siempre estoy preparado. Vaya, por lo menos sigues teniendo buenas calificaciones. Estoy segura de que mi hija se graduará con honores de la secundaria. Todavía me falta el último semestre, mamá. Pero siempre has sido una alumna brillante, mi amor. Y no veo que vaya a ser de otra forma. No la laves tanto, Cassandra. Que la única obligación que tiene es sacar buenas calificaciones y portarse bien. ¿O no es así, Damiana? Sí, papá. Y no te preocupes, que mis calificaciones van a seguir igual. Y me voy a portar bien. Eso espero. Mamá. ¿Qué pasó, Melissa? Estoy muy ocupada terminando mi presentación, pero a ver, dime. Necesito que me firmes mi boleta. A ver. Chavos, es nuestro último semestre en la seco, así que hay que hacerlo inolvidable. Mi mamá no va a estar este fin en casa, así que yo la presto para el Reven. Y así nos vamos a divertir con toda la libertad del mundo, así que están todos invitados. Oye, Joaquín, te llevas los poppers a la fiesta, ¿verdad? ¿Para qué? Si ustedes son muy apretadas y muy ñoñas y no le entran. Yo sí le voy a entrar. Es que me gustó lo que me hicieron sentir en el viaje. Quiero sentirlo de nuevo. Si quieres, aquí traigo. ¿Los traes a la escuela? Claro, para darme un jalón cuando me dé la gana. ¿Quieres? ¿Aquí? ¿Enfrente de todos?